Hola a todos en un nuevo vídeo de The Gaming Battleground. Aquí Misgar. Perú. Y hoy estamos serios. Sí, porque queremos cenar. Y nos vamos a jugar la cena con Lance Alot. ¿Qué narices estáis haciendo? ¿Cómo no habéis cenado todavía? ¿Estáis locos o qué? Sí. Sí, estamos locos, pero bueno, eso está pendiente de un papel. Sí, bueno, eso sí, y si nos habéis visto os haréis una idea, así que tampoco muchas sorpresas. La cosa es que nos vamos a jugar la cena, porque hoy, y sin que valga de precedente, gracias. Que se quede jurisprudencia. Sí, gracias. Patata. ¿Alguna de? Sí, sí. ¿Patata? ¿Patata tú? No. La cosa es que cada uno queremos una cosa distinta. Y mira, nos lo vamos a jugar en plena lid. Así que cada uno se va a coger un caballero y vamos a jugar a este juego divertido de hostias. Claro, y la cuestión es, nos jugamos la cena, pero ¿por qué nos jugamos la cena? Fácil. No sabemos qué vamos a cenar. Así que bueno, está Joaquín, que dice de cenar que va. Yo quiero cenar burger. Y Mishar quiere pizza. Yo siempre quiero pizza. Siempre. Pues no sé por qué no me está dejando añadir jugadoría. Le he puesto yo. Dale tú. Y por supuesto metemos una IA. ¿Por qué? Porque es la opción saludable. Sí, la vegana. Opción vegana. Así que nos lo vamos a jugar a leches. ¿Listo? Listo. Una ronda. ¿Solo una? ¿Torneo no? Torneo vale. No, una. Tres rondas. Al mejor de tres. Límite de 5. Sí. Reglas normales y pa'lante. Y la cuestión, ¿nos acordaremos de cómo se juega esto? No. Pues aprenderemos a hostias. La cosa es que este es un juego muy sencillo, muy divertido y bastante sencillo también. En el que eres un caballero con un cohete. Tienes una lanza con la que puedes cargar y tendrías que utilizar para ensartar a tus enemigos. Sí. Y tienes un arma de cuerpo a cuerpo. Para cuando se acerquen, darles alguna leche. Vale. A tomar por culo. Ni me he movido, gracias. Adiós, pringao. Si ya me he muerto. Y yo estoy peleando contra una pared porque no sé cómo se gira. Con cuidado. Ya, pues eso no me soluciona nada. ¡No! Maldita sea, me han ensartado como un pinche moruno. Vale, tenemos cohetes, los cohetes vuelan, pero hasta cierto punto. ¡Toma ya! Doblete. Vale, la lanza también te la puedes dejar por ahí, tienes que ir a buscarla, importante. Vale, la lanza sale disparada. Puede salir disparada. Y puedes coger otra lanza. Por ahí. Vale. Un momento, entonces el azul es la IA. La acción vegana es azul. Ah, y si estás demasiado tiempo fuera del... Se me acaban las pilas. Fuera de tal y en el aire, entonces mueres. Como me va a pasar a mí... Uy, casi. La he parado de pecho. Ouch. Ensartado por la IA vegana. Ah, toma por culo. Hala. Pues se acabó el burger. No, el kebab. Eso, el del burger soy yo. ¡Ay! Vale, ese era el botón de lanzar. ¡Uf! ¡Toma! Ah, toma, por... ¡Trabajo en equipo! ¿De qué? ¡De hambrientos! ¡Jate! ¡Sape! Pues no te has saltado porque el juego no ha querido. ¡Madre del amor hermoso! Se me ha roto la lanza. ¡Se me ha roto la lanza! ¡No me lances una lanza! ¡Au! ¡Me voy! ¡No! Madre mía, mucha responsabilidad esto, ¿eh? Estás peleando por las pinzas, tío, normal. Yo te digo. ¿Pues es el único que nos has coñado? ¿Esto cómo iba? ¿Me está dejando que se maten los otros? ¿Los que le queda un corazón? Sí, la noche pinta pizza. La noche pinta pizza. Vuelve. Pero es a tres rondas, así que... ¡Ah!
¡No! 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 Lanza rota. Mal, mal. ¡Hala! Te quedas solo. Pizza o vegano, ¿qué será? ¡Pizza! ¡Pizza, pizza, pizza! ¡Venga! ¡Qué mancha, que no se diga! Sí, pero deberíamos irnos a otro sitio. Vale, pues nos vamos a otro sitio. Yo creo que es el... Vale, ya me llevo la primera hostia. Y esto no ha empezado todavía. Niños, esto es lo que os espera en la vida. Os llevarán hostias si no sabréis de dónde. Última ronda y... ¿Aleatorio? Aleatorio. El lago encantado. Vale, pues por ahora pizza 1. A ver si puedo poner un gráfico en una ginita. ¿Qué ginita os gusta? Eso ya se verá. Como hacen los buenos, eso es... ¡Toma ya! ¡Soy un daño colateral! ¡He sido un daño colateral! Y este... No, esto es la marcha atrás. No quiero esto. Esto tampoco. Y... ¡Pum! ¡Y! ¡No, no, no! ¡Ah! 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 ¡Me muero! ¡Marcha atrás, no! Vale. ¡Oh! ¡Portales! ¡Guay! ¡No! ¡Maldito seas! ¡Vuelve del bosque de la muerte! ¡No! ¡Me han saltado por la espalda! No era el lado que yo por quería. ¿Por la espalda pero, o por donde termino la espalda? Algo de eso. Vale, pues. ¡Venganza! Me marcho, no me marcho. Alguien está esperando la esquina de la lanza, yo ahí no me acerco. Pero es que estoy intentando girar y me he ido a Pitis. ¿Quieres el malvado caballero negro? Negro. Negro. Hay un negro ahí. ¿Qué es el un negro o blancuco? Joder. Que la lanza va a través de los portales también. Flipa dos veces. Hola, esa me la llevo no quiero. Dejarme en paz. Oye, para una vez que mato. ¡Toma, hostia! No pinta bien para la pizza. Tiempos oscuros para la pizza. Malos tiempos para la lírica y la pizza. A ver. Hostia, ¿se te parte la lanza si le das demasiada leche? Sí. No sé, a mí me sale siempre disparado, así que no te lo tengo otra, así que... Vale. ¡Alguien se ha quedado a gusto conmigo! ¿Esa frase te funciona? ¡Pum! Al otro sí. A mí no como me gustaría. Y sí, daño de explosión. ¡Au! Maldita he muerto como un bola de fuego. ¿Como bola de fuego? Sí. Llamas y gritando y llamando a la madre. No, llamando... ¡Toma ya! Llamando al que puso el pedal del freno. No lo usa. A tomar por el culo. Joder, qué mala puntería. No, si me he caído igual. O sea que... No sé ni dónde estoy. Pues adiós, pizza. Adiós, pizza, chavales. Depende de vosotros. Siempre recordaré aquella vez que casi gano algo. No jodas, que me dejas solo ante la opción vegana. No, pero... Porque gano. Me quedan dos vidas todavía. No sé lo que durarán. Pero y aunque esté en contra de lo que yo creo como representante de la pizza, deberéis hacer piña. Contra el vegano. Hacer piña, no poner piña. No poner piña. Y por cierto, si os gusta la pizza con piña, dejad comentario. A tomar por el culo. O dad like. No. Dijo el de hacer piña, pues ala, está solo. Ha hecho piña consigo mismo. Yo moriré, pero yo también. No, espera. Espera, no, eso era malo. Yo no moriré. Al menos esta vez no me he ido el primero. No, ese he sido yo, tío. ¡Uy! Casi. Le ha firmado los calzoncillos de acero con la lanza. ¡Uy, el martillo! ¡Ese martillo! Venga, para el otro lado. Estrategia pura. Sí, dos bailarines cojos interpretando un ballet. ¡Sobre un cohete! Chúpate esa Ministerio de Cultura. ¡A tomar viento! Ya está, ¿no? No, le queda una vida. Le queda una vida. ¡Uy! Un defecto congénito cardiorrespiratorio hace mella en el caballero blanco.
¡Sape! ¡Quita! Espérate que igual te hace un favor. Uy. Aquí, solo quiero hablar. ¡Hamburguesa vegana! ¿Qué es hamburguesa vegana? ¡Toma ya! Pues felicidades, templario sombrío de las hamburguesas. De esta. No sé, esperamos, si... victoria tenemos. Hamburguesa uno, pizza otro. Vale, y en aleatorio se carga mapa nuevo, así que... Venga. Tengo una pregunta, ¿cómo se...? A ver... Si esto es Croacia... Y esto es Ginebra... ¡Toma ya! Yo soy el rey Arturo. Estamos mirando para otro lado y he aprovechado. Casi me sale. Vale, lo del medio es una mina. Sí, explota mucho, guay. Una mina. Ahí está, me la han devuelto. Sí. No me veo. Que son cinco, vale. Sí, me... ¡Venganza vegana! ¡Oh, Dios mío! ¡Plon! Vale. ¡Plon! Se puede pinchar la bomba. ¡Pom! Vuelve. A casa, vuelve. La opción vegana ha dicho que el kebab es el mal. Bueno, también depende del kebab que pilles. ¡Ah! Que el otro botón sirve para algo. ¿Qué botón, pato? ¡Pip, pip, pip! Está en el suelo, pero me da lo mismo. No, y esa me la tienes merecida por quedarme quieto. ¡Dos por uno! Ya está. Maldita opción vegana. Ya ha caído. El kebab no lleva un punto. Te kebab veré, o vengaré, o algo así. Algún juego de palabras interesante. Madre mía, he visto peces comportarse así. Buena. Hemos hecho una pinza. Tú eres distraído. Sí. ¿Hemos frenado nuestra caída mutuamente? No. Sí, entró un abrazo fraternal. ¡Pom! Bueno, ¿está entre vosotros? Sí. Bien. La puntita, yo solo dejo esto así. Eso ha sido gratis. La próxima es cobrando. ¡Oh no, mi torso! ¡Eri Dios, que me he pasido con fuerza y punterillita! Y voy a decir que solo fuerza, pero la punterilla haya salido. ¡Uf! De pura chiripa. Pizza 2, hamburguesa 1. Uno, sí. Pero ya que aquí ya está. Sí. Un reset. Para que sea justo. Vale. Yo no me voy a negar. Yo da igual, yo ya nací muerto. Caballero del kebab. ¿Qué? Es eso. Sí. A iniciar, a ver si sale otro mapa, guay. ¡Toma ya! ¡En toda la jeta! Así que bueno, yo creo que ya sea para dirimir que se cena o para ajustar cuentas con ese amigo que siempre has querido ensartar, este juego está bastante bien. O sea, ya, ¿lo quiero hacer de verdad? Depende de qué tipo. ¡Cabrón, de se ha vengado! No, no, aquí todo el mundo se venga. Sí, como lo venga Boys. ¡Hala! No, no quería decirlo, no quería decirlo, no quería que saliera. ¡Ah, ah, ah! ¡Me muero! ¡Me paso de frenada! ¡Me muero! ¡Hijo de Satán! ¿Satane? ¡Claro, por un lete! ¡Uy! Yo me muero ahora. ¿Qué? Para hacerlo justo. ¡Uy! Era volando la lanza y no sabemos cómo. ¿Qué? Está en el bucle. Y yo ya me caigo porque no. Que no me gusta. Me han ensartado de una manera que no me gusta. ¡Ven aquí! ¡No corras! ¡No corras! Y ya me escoñé. ¡Hala! ¡Estáis solos! Bueno, le queda una al vegano que casi la pierde ahí. Se me está dando fatal esta vez. ¡Pum! ¡Trabajo en equipo! O menos mal que se te está dando fatal. ¡Qué había un portal! Sí. ¡Ay! ¡Burger! Oh, me morí de algo. Sí, de quedarte fuera del escenario. Uff.
Chaja. Au. Ya. Hola, puntita. No, 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 yo soy bueno, no. Oye, te he mandado a hacer los árboles, tendrás queja. Ay. La. Mierda, mierda, mierda. ¡Ay! Quinta mierda. Vale, 2-1, venga. Bien, muy bien. ¡Dios! ¡Burger Martillo! ¡Burger Martillo! ¡Burger Martillo! Campo de entrenamiento, vale. ¿Veis los palos esos que están ahí? Sí. Si hace que se... Echan la gente fuera. Me paso de frenaje. No, 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 no. ¡Mierda! Me morí. Por tonto. Au. Y... Algo se me ¡ah! ¡Joder! ¡Estoy ensartadísimo! Se traspasa. Entonces vamos a tener una pizza moruna. ¡Toma ya! Habíamos muerto todos. ¿Sí? ¿Quién gana? El de la pirotecnia. Oye, tenemos jugada destacada. ¡Toma ya! Y sí, esa muerte se la debemos a Paco, el de los petardos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! La verdad, la opción vegana se las ha llevado de todos los colores. ¡Lau! Y yo, mira, ya estoy muerto. Y yo me llevo una hostia de alguien gratis. Y adiós vegano, guay. Y yo he salido muerto. Gracias. ¿Qué dices? ¿Si estás ahí todavía? No, pero yo tenía 3 vidas y me queda una. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hala! Todos empiñados. ¡La ¿sí? madre que le parió! ¿Nos queda una a todos? ¡No! ¡A todos! ¡A todos sois vosotros dos! ¡No! ¡No me lo creo! Me llevo una. Ya puedo... ¿Cómo con kebab? Sí, señor. No me garantizo. Un día ciego para la pizza. No sé si lo hemos jugado. Este no. He pinchado. Yo hago un all-in así de primeras y luego ya veremos. Quita. Vale. Ah. Ah. ¿Qué voy sin lanza? Como si fuera un problema. Yo me voy cargando los árboles. Ah. Yo te lo agradezco por no haber salido volando. Porque los árboles pinchan y los pinchos son malos, tío. No tiene que ver, pero oye. Yo me estoy intentando cargar a las cosas asesinas, pero. ¡Au! Dios, los árboles son mi peor pesadilla. Tu peor peladilla. Au, mi cago. No, 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 casi. Ala. He cumplido mi misión, pero si no ha hecho nada aquí, ¿no? Pues no. Me ha matado un árbol, ya está. Más no puedo pedir. Bienvenido a mi equipo, Joaquín. Llámase Prona. ¡Pom! ¡Oh! Dicen que únicamente el árbol luchador mexicano se podía defender. ¡Mentira! ¡Hostia, que vuelven a crecer! ¡A tomar por culo! ¡Me rindo! ¡Pom! ¡Pom! ¡Uch! Esto tiene pinta de acabar pronto. ¡Pom! ¡Au! 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 ¿Sí? ¡Au! ¿Qué pasaba por ahí? Eso ha sido gratis. La próxima te cobro. ¡Sape! ¡Hostia! Me ha peinado el bigote. Maldita sea. En fin. Lo dicho, si os gustan los caballeros, los cohetes, dirimir las cosas a la vieja usanza, como bien ha dicho Zeru, es una opción. ¡Toma! Bien. Seguimos con el trabajo en equipo. Y ya me he muerto, ¿no? No, te quedan todavía. Ahora sí, ahora me muero yo. Creo. ¡Pum! Mierda. Vale, vamos a necesitar cámara para ver si la victoria ha sido de vegano.
¿Por qué? Porque sí, ahora ha sido el primero en caer. Vale. Ah. Pues la cosa está entre pizza y kebab. Pizza tiene ligera ventaja de 3 vidas contra 1. Vamos a ver, ¿dónde sale el kebab? Sale a su espalda. ¡No! Lanza voladora. ¡No me ha dado tiempo! 3, 2, 1, venga. Dos vidas kebab, una. Digo, perdón, dos vidas pizza, una kebab. El kebab, venga. ¡Mi cago en la hostia! El kebab teledirigido. Y aquí me muero porque estoy fuera. No. Nunca subestimes la motillo de un kebab, Joaquín. ¡Ah! ¡Martillo! ¿Dónde estás, martillo? ¡Ah! Última vida. ¡Y! Moraría que ganara el kebab para aquí. ¡No! ¡Me he muerto sol! ¡Triple empate a dos! ¡Ha jugado con mis sentimientos y mis intestinos como un buen kebab! ¡No, pero! ¡No! ¡Qué remontada! El buen kebab juega con tus intestinos a posteriori. Eso es de primero de kebab. Vale. ¿Veis los barriles explosivos? A por ello. Ay, es un chiste. Se cuenta solo. Así que, por favor, dejad comentarios si conocéis un kebab que no contraataque al día siguiente. Y que no sea un misil. Eso sería un buen chaleco. ¡Es que he cogido la lanza que estoy volando! ¡Ouch! Vegano ese ataque. ¡Pum! ¡Paf! Le estás pillando muy rápido ese punto de pillarme el culo y no, ¿eh? ¡Ah! No sé. ¡Venga al borde! ¡Muerte para todo! No, no, el que ¡muerte para ninguno! El que ha terminado aquí. ¡Ah! ¡Madre mía! O sea, ahí he terminado ensartado con el impulso de un martillo. ¡Venga, Dios! Ha sido total y absolutamente a voleo. ¡Escudo de la amistad! ¡Venga ya! Aquí vamos a morir todos los hijos de puta. Vamos a necesitar otro Timmy. ¡No! ¡Pero si estaba en el puente! ¡Hijos de puta! Venga, última vida para todos. ¡Ah! ¡Aléjate! ¡No! Ya está, yo estoy eliminado. ¡Ah! ¡Mataos entre vosotros! Golpe a la opción vegana, no. Y está entre vosotros. Y aquí te decido. No caigas en su trampa, no caigas en su trampa, ¿en su qué? En su tanga, sí. No caigas en mi tanga. ¡No! ¡Por incompetencia! ¡No sé volar! ¡Por eso perdí! ¡Por no saber volar! No, vamos a ver, el que vuela es el cohete y tiene mucho poder de decisión. O sea, ya está. ¿Quién ha ganado? Burger. Burger. Siempre gana el Burger. Al final, nos hemos engañado vilmente, ya hemos cenado pizza, así que no hemos servido para nada. No, esto es legalmente vinculante, la próxima toca Burger. Ya me jodería, nos invitas tú por ganar. Hay victorias que son amargas. En fin. Y porque soy el único que se atreve a pagar con tarjeta. Eso es. Sí. Si quieres el número de mi tarjeta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de la tarjeta es 666 y el nombre de la tarjeta es... Y la fecha de caducidad es antigua. Sí. Infinita, ¿eh? Es como los carnés cuando eres mayo. Es el número E, no la letra E. El número E, el número E. Y hasta aquí esta gilipollez causada por la risa y el sueño. Chicos, estáos atentos que tendremos muchas más cosas dentro de poco. Eso es, y lo de siempre, dad like, suscribíos, enviad jamón. Siempre. Oye, nunca mal momento para un jamón. ¿A qué llamas tu jamón? Tengo miedo de preguntar, pero curiosidad. Algo con lo que se frota y sale espuma. Sí. Y eso que no es recomendable que se te caiga en ciertos sitios. Y hasta aquí la dislexia de hoy. Recordad que los disléxicos también son persianas. Eso es. Y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.